Un futbolista que no es ajeno a la atención de los medios. Estuvo fantástico en los últimos 3 partidos con 4 goles. ¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Primer partido de la temporada para estos 2 equipos de la Liga MX y no han podido elegir mejor día. Los Pumas del UNAM se estarán enfrentando a los Académicos del Atlas. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos lo veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Tiene suficiente espacio para continuar. ¡Qué buen centro! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los 3 palos. Yo creo que algo tenía que hacer y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Márquez. Y míralo cómo se va al arco rival. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Puede haber mucho peligro en este córner. Se viene el tiro de esquina al área. Cortando bien ese balón. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando, ¿eh? Lleva 4 goles en los últimos 3 partidos. ¡Atento que se viene! ¡Maravillosa tapada! Logra reaccionar bien. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Cuidado con esto y puede ser! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marito en la cancha, al equipo de los Pumas de la Universidad. ¿Qué podemos decir de este club? De acá han salido figuras de enorme renombre. Mario Huguito Sánchez, Luis Flores y la gran figura de los 90, David Patiño. Sí, han salido grandes figuras, pero también te destacaría la más reciente. El mediocampista Pablo Barrera, Efraín Juárez, entre otros. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Toca la pelota con la mano, falta. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Comete la falta y se viene el tiro libre. Ahí va la pelota en el área. Esto es para ganarlo. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el portero con esa pelota. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. Córner al corazón del área. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Vamos a hacerlo de nuevo entonces, otro tiro de esquina. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va, habilitado para definir. Ha sido sensacional esta tajada. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. El referí dejó seguir, pero prefiere pitar la falta anterior. Hace tiempo que el Manchester United venía persiguiendo un jugador de estas características y hoy lo podemos verificar. Acá lo tienen. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitan. Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies
y ya van 15 minutos. Las condiciones están todo dado. Este equipo quiere, a esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía, ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Y han perdido la pelota ahora. Aldo Rocha. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Centro al primer palo. Y el portero actúa con determinación. Despeja largo la pelota. Se abre camino sin problemas. Ojo con este, viene. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Y ahora que quiere meterse por la banda. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Prepara la garganta. Excelente bloqueo. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Se le han perdido las amarillas. ¡Ahí está! Sabía que era complicado cuando cometieron la falta en el tiro libre, los castigan. Cuando todos pensamos que esa pelota se iba a perder allá por las nubes, baja de repente y se convierte en un golazo después de haber pasado la barrera a buena velocidad, que fuerte, así te lo voy a decir, fuerte. Sánchez. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. Aldo Rocha. Va tras el centro y bueno. Acá cantamos gol. Hasta parece fácil con un arquero así. Otra vez a jugarla desde el córner. Llegó a poner fin al juego. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Como para hacer el dolor aún más profundo para el equipo local. Es impresionante cómo está jugando el equipo visitante. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Aldo Rocha. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. Se metió bien entre la línea del pase. Martín Nervo. Aldo Rocha. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Buen corte, justo a tiempo. Esta puede ser buena para la contra. Siguen con la posesión de la pelota.
Ha llegado bien al juego del contrario. Se tira al piso. Filtró una buena pelota. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Le queda todavía media hora al compromiso. Pero no sé si va a tener otro mano a mano igual. Y ahí está. Una contra contundente que empareja todo. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Aldo Rocha. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Márquez. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ahí está, le va a pegar. ¡Y entró! Le dio vuelta al final, sí. Cosa de locos. Las cosas que del fútbol. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Mirá lo bufones, que no comento nada. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. El tonto Salvio. ¡Ojo que la clava! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Así es que aquí obtienen otro. Qué duro gol, dos tantos consecutivos. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Esa pelota no es más de ellos. Y el local no consigue dominar la pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. ¡Toto Salvio! Atentos, que viene el córner. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se frustra el córner. Excelente como tapa. Hace bien sacándola del peligro. Bien ahí quitando la pelota.
Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Y ahí está, se va escapando. Es buena la pelota atrás. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Atentos que hay chances de contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¿Qué hace el árbitro? Marcó tiro libre, parecía que iba a dar la ventaja. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Márquez. ¡Buen trabajo de la defensa! Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ...4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. De acá se pueden descolgar en transición. Aquí puede haber peligro. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía... El árbitro que le pone fin al partido, pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales. Cuando un equipo juega de esta manera y lo hace tan bien que uno se tiene que sacar el sombrero, ¿eh? Arrancar con una victoria en esta temporada es importantísimo.